En este capítulo nos toca hablar de la Capilla Mayor. Es una profunda cabecera poligonal y en una de las partes más antiguas, pues data de la segunda mitad del siglo XIV. Esta capilla carecía de patrono según don Ginés de la Jara Torres. Presenta un primer tramo rectangular, cerrándose el presbiterio con forma pentagonal. Se cubre con bóvedas de crucería elevadas a su vez sobre pilares de haces de columnas, aún sin excesividad de adorno, todavía dentro de un estilo más severo. Pese a ser un bellísimo templo gótico, fundamentalmente por la estructura de su fábrica y por la cubrición de sus naves, adolece de ciertos elementos muy característicos de este sitio, como son la abundancia de luz o de la misma altura de la fábrica, elementos estos que no restan belleza a la construcción. Las intervenciones que se realizaron en el siglo XVI desvirtuaron un tanto su carácter. La iglesia poseía un retablo de época renacentista que fue tallado por Sancho del Cerro, Francisco Pérez y Francisco Salamanca, y que fue dorado y policromado por Lucas Quinterión, Pedro Ortega, Alonso Villanueva y Alonso Gómez. El retablo del altar mayor construido el anterior a este fue en 1840, que vino a sustituir al renacentista que había. Aparte de esto, con esta obra de 1840 se taparon unas pinturas murales góticas con escenas de la vida de San Nicolás de Bari. El retablo carecía de valor según Ruiz Prieto y ocultaba, como hemos dicho anteriormente, una gran pintura mural que se encontraba presente en el testero y que procedía del siglo XV. Este fue sustituido por un retablo neogótico que es un sencillo trístico con pintura y es obra realizada por Francisco Palma Burgos. En 1957, tras la construcción del retablo, se instaló en los laterales del ábside restos de escaños y sillería de nogal, salvado del saqueo que sufrió la iglesia en 1936. Esta sillería se conservó en su día en el coro alto de la iglesia y fue realizada en tiempos del obispo Benito Marín. Así que el domingo 13 de noviembre, el nuevo retablo de la iglesia de San Nicolás, realizado por Palma Burgos, que es un trístico de acertada interpretación gótica, que se lograría llevar a cabo gracias a la iniciativa del párroco don Sebastián Rivas y a la generosidad de los feligreses de la mencionada parroquia, quien sufragaron los gastos. Como vemos, en lo alto tenemos a San Nicolás y después unos cuantos cuadros nos muestran este artístico retablo debido al gran artista malagueño Palma Burgos. En los lados de esta capilla se encontraba una capilla o altar dedicado a San Pancracio. Se encontraba al lado del Evangelio. Era una talla de la cabeza del santo de gran valor y que trajo de Roma en talla de medio cuerpo don Cristóbal de Ortega y Salido, caballero del hábito de Santiago y caballerizo de la emperatriz. Fue un santo con bastante devoción en esta iglesia. Otra capilla que se encontraba en este recinto fue la capilla de los Valdivias. Este es un gran apellido de la ciudad y fue levantado
por don Pedro Ruiz de Valdivia sobre los años de 1555. Y como hemos dicho anteriormente, fue un linaje desaparecido de nuestra ciudad.